Bien, y llegó este domingo tan esperado, donde el día 9 de septiembre se va a dar lugar un acto, sobre todo evidentemente cofrade, porque viene la banda, que en este caso es Agrupación Musical Nuestra Señora de Júcar. Y vamos a hablar con Joaquín, que es el responsable de esta salida, cuando llegue el momento que será dentro de poco, de nuestro Padre Jesús de la Salud aquí en el Polígono San Pablo. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué se ha hecho esta actividad? Bueno, esta actividad la llevamos haciendo todos los años, siempre unos 15 días antes de la salida, para darle su culto, es el besamano. ¿Cómo ha sido contactar con la agrupación musical Nuestra Señora de Júcar? Bueno, por mediación de un amigo, me habló muy bien de ellos y la verdad que el año pasado fue el primero que vinieron y nos convenció, la verdad. Y de hecho este año, si Dios quiere, el día 22 vuelven a venir. Es curioso porque las agrupaciones musicales empezaron a tener valor a partir de la Virgen de los Reyes, que son las que marcaron de verdad diferencia, porque hacían música de verdad, antes era un poco charanga, hoy son auténticos conciertos de música, y las agrupaciones han subido muchísimo, de hecho incluso Montesión y muchas hermandades han recurrido a ello, porque es un poco más alegre el caminar, ¿no? Pues la verdad que sí, nosotros que desde un principio estuvo viniendo Virgen de los Reyes muchos años, y la verdad que fue nuestro espejo, y de hecho el director Alejandro Blanco fue componente de Virgen de los Reyes y por eso lleva su estilo, más o menos. Hay que decir que la agrupación musical Nuestra Señora de la Júcar se creó en el año 2012, hace un reciente, pues, 6 años, y ya prácticamente el primer año ya estaban ellos con la primera música creada por ellos, que era En Vos Confío, ¿no? Era una de las primeras llamadas que había. Van a venir dos agrupaciones, la juvenil y la oficial, ¿no? Sí, correcto. La juvenil vamos a tener el privilegio de que va a ser el primer concierto que van a dar, porque la juvenil lleva montada como unos 4 meses y vamos a tener el privilegio de escucharla. Hay que decirle a toda Sevilla que la labor que hacen las bandas y las agrupaciones es enorme, porque se quitan a los niños de la calle, le quitan de elementos que no son contraproducentes y se crean un ambiente sano, de amistad, compañerismo y sobre todo de salidas procesionales, que a fin de cuentas es lo más eminentemente sevillano que hay, ¿no? Sí, la verdad es importante. Eso, a la vez que como usted ha dicho, se quita a los chiquillos de la calle, es una labor muy bonita y eso es lo mejor que hay para los chiquillos, eso, el deporte, y por lo menos están distraídos, no piensan en otras cosas. Se ha puesto una especie de mostrador aquí en la parte delantera, primero para atender a la banda de música cuando termine, para darle su bocadillo correspondiente, como es natural, pero también un poco para coayugar un poco a los gastos de la salida procesional, que es el próximo día 22 de septiembre. Saldrá a las 18:30 hasta las 2:30 de la noche por aquí, por el Polígono San Pablo. Bueno, los que no habéis venido, yo os convoco porque es una auténtica Semana Santa y además de categoría, con capataces de categoría, con costaleros profundamente sevillanos y además por unas callejuelas que se han inventado en un recorrido realmente bonito, porque está entre naranjos y en calles muy estrechas y tiene un buen recorrido, aparte de la parte amplia que es ella cuando llegue ya a la parte de el Polígono San Pablo, ya en esa parte de Pastor Isla, de la calle, bueno, yo te lo diría exactamente, está un recorrido muy, muy, muy coqueto, ¿no? Sí, además hay momentos muy emotivos, porque nosotros tenemos al lado otra asociación donde vamos a visitarla, después hay otro momento muy emotivo donde vamos a visitar una residencia de ancianos, después hay otro momento emotivo donde hay un busto que fue del fundador, que fue mi tío. En fin, hay momentos muy emotivos durante el recorrido y además vamos muy bien acompañados. Hay que llevar siempre a la memoria el recuerdo de Kirri. Kirri era el tío de Joaquín y además un amigo entrañable nuestro. Fue el primer escultor, un hombre evidentemente trabajador y sobre todo artesano, y se comprometió a ser un señor de la salud, y le hizo un señor de la salud magnífico que procedió durante un tiempo y ahora ahí está guardado en la parte correspondiente de las especies de taller que tienen ellos para guardar todos sus enseres, y tienen un Cristo procesionado también magníficamente bien. Paso realmente bonito, con unos candelabros muy puestos, unos respiradores también estupendos y con peso también. Sí, es un paso es bonito de ver, y yo le digo a todo el mundo que se acerque, que no se van a arrepentir.
¿Vais a pasar también por la calle Baltasar Gracián este año, por la parte del sí, Greco? Sí, sí, sí. ¿Vais a pasar por la residencia de ancianos? También. ¿Vais a llegar hasta también el final, no? Sí. Y entonces, allí siempre Mercedes, que es la directora, pues siempre tiene la atención de abrir las puertas, porque además es una cosa bonita, es un acto evidentemente cofrade. Bueno, pues vamos a esperar que venga la banda de la agrupación musical de los Arrilleros de Juncal, vamos a entrevistar al director cuando también aparezca y darte las gracias a ti como responsable de esta área cultural y sobre todo de salida procesional de nuestro Padre Jesús de la Salud, del Polígono de San Pablo, a ti Joaquín Muñoz. Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien, pues faltan pocas fechas, el 6 de octubre, salida procesional de Nuestra Señora del Pilar, del único barrio del Polígono de San Pablo donde hay una Señora del Pilar y que vamos a hablar con su párroco, que es nada más y nada menos que don Joaquín Lozano. Don Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de saludarlo y sobre todo cordiales mañanas, porque la mañana se apetece y hay ambiente cofrade en el Polígono de San Pablo. Hay ambiente, un ambiente estupendo. Don Joaquín, ¿cómo es la hermandad, cómo es la parroquia que usted lleva? Es una parroquia de barrio con gente cofrade y gente realmente buena. Gente buena. Gente con un corazón grande. Don Joaquín dice que sobre todo cuando mandan los párrocos a lugares muy emblemáticos y muy complicados de Sevilla, la parroquia es su párroco, es decir, ese es el pastor que aúna y hace que la gente venga y que la gente, bueno, se ilusione con la iglesia, se ilusione. La verdad es que la iglesia, ya lo ha dicho Papa Francisco, lo han repetido tanto desde Rerum Novarum hasta la actualidad, está en la sagrada forma, ahí es donde está el Señor, y después nosotros la representamos además de forma externa en otras imágenes que procesionamos, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Y sobre todo la iglesia es la gente, la iglesia es el pueblo, la iglesia es la presencia de Cristo caminando con su pueblo. Entonces, pues por eso las cofradías tienen un papel importante, porque es una manera de escenificar la presencia del Señor que camina con nosotros. Poner la Virgen del Pilar en la calle es una ilusión cofrade y es una ilusión mariana, porque indudablemente estamos ya en una fecha donde las procesiones de gloria empiezan a fomentarse. Decimos la gloria porque son las que no son de penitencia, es decir, las que son las de la alegría, ¿no? Ayer fue concretamente Pastor de Cantillana, la Virgen de la Natividad, bueno, estuvieron en todas las procesiones de España. Así es, sí. El mes de octubre, pues es un mes y en el que estamos también, donde la Virgen sale a la calle. Nosotros tenemos la alegría de tener la titular, que es la Virgen del Pilar, y tenemos la alegría de sacarla a la calle porque es la madre la que va a visitar a su barrio, a sus hijos. Y sus hijos pues están encantados de que la madre salga a visitarle, ¿no? Entonces es una alegría poder estar aquí en este barrio teniendo a esta madre tan grande, ¿no? Porque es la Virgen del Pilar, es la patrona de España y de los países hispanos, ¿eh? Así que... Don Joaquín, usted como párroco, mucha ilusión por poner el día 6 a las 6 de la tarde el paso en la calle. ¿Qué recorrido es el que va a tener? Pues es un recorrido rectangular que abarca pues toda la feligresía. Abarca toda la feligresía. Salimos a las 6, nos recogemos aproximadamente sobre las 9 y cuarto, 9 y media. Y la idea es abarcar la mayor feligresía posible, ¿eh? Para que la gente sienta que la Madre de Dios está con ellos, ¿eh? La importancia de las hermandades de gloria han sido fundamentales, han sido de casi de familia y han conservado el rosario durante épocas y en épocas muy difíciles para incluso la cristiandad. La han conservado ellos de forma muy particular y después han ido heredándola a sus nietos y bisnietos y así la familia hasta que se coge de nuevo y resurgen de nuevo prácticamente en el 19 otra vez las de gloria. Es cierto, la tradición del amor a la Virgen surge precisamente la mayoría de los pueblos que son vírgenes de gloria, ¿no? Y eso, pues, estaba yo viendo una foto hace poco que me mandaron de la Virgen de Regla saliendo allá en Chipiona. La Virgen de Gloria, pues, tiene un tirón grande en la familia, ¿no? Porque es lo que desde chico nos ha inculcado, por ejemplo, mi abuela, que tenía una devoción a la Virgen de los Remedios de Villarrasa, que es espectacular, y ella, pues, me decía desde cuando yo era chico, dice, esa es tu madre, ¿no? Ella es tu madre. Entonces, eso lo llevamos dentro, ¿no? Esa maternidad, ¿eh? Como dice el Papa Francisco, no somos huérfanos de madre, tenemos una madre grande, ¿eh? Y tenemos la alegría de tenerla cerca. Prácticamente la humildad del trabajador, del creyente, es mucho más cercana cuando el párroco está en un lugar como este. Sin duda alguna, sí. Cuando la gente es sencilla, cuando la gente tiene un corazón grande, cuando la gente se siente unida, pues el trabajo es bonito, sí.
Las comuniones cada vez aumentan, es decir, yo he visto continuamente, tanto en las misas, en la eucarística, como en las penitenciales, como en las de gloria, cada vez hay más acercamiento al Señor y a la Virgen, ¿no? Es decir, pero se hace de una forma de verdad, no por salir, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. La gente cada día siente más esa cercanía de Cristo, ¿no? Y lo vive, porque además es un proceso de catequesis que en la parroquia se vive toda la semana. Se trabaja con los hijos, con los niños, también se trabaja con los padres desde el despertar de los 7 años y la gente lo necesita, ¿eh? Una frase muy bonita del Papa Francisco dice que la comunión no es el premio de los buenos, sino que es el alimento de los débiles. Y todos estamos necesitados del Señor. Entonces, pues eso la gente lo siente, lo vive y se palpa la parroquia. Sí. Pues querido Joaquín, padre párroco de Nuestra Señora del Pilar, de la parroquia de aquí, gracias por todo, por su labor, por su trabajo y por su cercanía a esta tierra y a este lugar, donde cuando sale la gloria, el palio lo pone Sevilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bien, pues seguimos esa luminosa mañana, el domingo 9 de septiembre, a poca fecha del día 22, donde saldrá nuestro Padre Jesús de la Salud. Pero han querido seguirnos la agrupación musical Nuestra Señora del Juncal, pues con un concierto de la banda juvenil y la banda de mayores. Estamos con su director, don Alejandro Blanco. Alejandro, buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, primero agradecerte que esté con nosotros y segundo, lo bonito que ha estado este acto, porque ha sido un acto muy coqueto y muy sevillano. Muchas gracias. La verdad que sí, que ha quedado muy apañado. Alejandro, habíais hecho la entrega, aparte del magnífico concierto que habéis hecho, la entrega con la de la partitura de Salud de San Pablo, en lo que son los pentagramas correspondientes, todas las hojas, para que la tengan ellos como entrega de que acaba de ser. Es una banda, una marcha muy bonita, muy valiente, yo creo que es muy procesional y además muy, muy costalero, ¿no? Es una marcha muy cofrade, tiene melodía muy pegadiza, con aire muy flamenco, porque el carácter que ellos quieren poner Cristo, se llama Señor de la Salud, porque siempre los que han estado aquí han tenido mucho que ver con el Cristo de los gitanos. Y es el aire que le quieren dar al Señor cuando sale y pues lo hemos plasmado en la partitura, unos aires así muy sevillanos y con toque flamenco, muy andaluz. Orante me ha encantado, y bueno, Gloria Nacionalorum es un pelotazo, Son marchas muy cristíferas, con muchos contrastes rítmicos que da pie a muchos juegos de cambio en el andar de los pasos. Y claro, del todo el repertorio que tenemos son las que hemos querido traer aquí. Orantes, que a ellos les encanta y es el estilo de marcha que traemos aquí siempre. Oye, unas primeras voces extraordinarias en la que es la agrupación. Podéis presumir de trompetas, porque es muy complicado, la trompeta con la corneta es muy complicada, lo sabemos. Y después la batería está en su sitio, ni sobresaliendo ni faltando, está justa, ¿verdad? Las trompetas que tenemos desde siempre han sido trompetas buenísimas. Hay poca cantidad, pero de mucha calidad. Mucha calidad, y además tenemos un solista que para mi gusto es el mejor que hay. Y la batería lo que tiene que hacer es marcar el ritmo, ¿no? No puede nunca distraer. Tampoco es una cosa que sea monótona, tiene sus contrastes, pero la verdad que siempre estamos ahí pendientes de que se marque el ritmo correcto, que nunca se nos olvide que lo que va adelante es un Cristo e intentamos que sea lo más elegante posible dentro de que sea también dinámico. ¿En qué estás trabajando más ahora, sobre todo los ensayos? ¿En la armonía? ¿En las pausas? ¿En que se vaya sentando la marcha? Ahora mismo, como acabamos de volver prácticamente del verano, lo que estoy intentando es quitarle a la gente el empane que traen después de las vacaciones, pero recuperar un poquito de repertorio, o sea, recordar las marchas, porque además tenemos actuaciones muy variadas. Ayer tuvimos la Virgen del Juncal, que es repertorio clásico, hoy esto es repertorio más contemporáneo, el viernes que viene tenemos un pasacalle, hay que repasar todo lo ordinario, y luego tenemos aquí el Señor de la Salud del Polígono, que hay que tocar todo el repertorio, porque está muchas horas en la calle. Entonces ahora mismo lo que estamos haciendo es eso, recordar las marchas, las que salen bien se pasan y las que son más complicadillas pues nos detenemos un poquillo más. Y a partir de ahí pues empezaremos a montar cosillas para Santa Cecilia, cosillas para Navidad incluso, y los estrenos, aunque se hagan en Cuaresma, los solemos meter antes de Navidad siempre. Oye, ustedes tenéis también la Salve, la que es de Ennio Morricone, esta que tenéis ahí preparada, y también estáis trabajando Alma de Dios, que también es otra, pero también hacéis el repertorio también un poco más abierto, como toque Paquito Chocolatero, estáis tocando cosas también del público, ¿no? Pero eso es Navidad,
Claro, lo que tiene que saber la banda es adaptarse a la actuación, igual que no puede tocarle ese tipo de marcha que hemos tocado hoy detrás de la Virgen de Junca. Tampoco puede llegar tocando marcha en ordinario una cabalgata vestida de beduino. Entonces, nosotros en Navidad la verdad que lo preparamos desde hace muchos años a conciencia, metemos las pailas, la percusión ahí, sí es verdad que el protagonismo es de ellos. Y luego el repertorio que has nombrado, el Ave María de Ennio Morricone, que se perdió. Montamos el de Caccini, bueno, el de Vladimir, cuando Cigarrera lo sacó, pero empezó a montarlo todo el mundo. Y vimos que ya aburría, lo hemos quitado y recuperamos el de Morricone, que es muy bonito. Que es espectacular. Sí, sí. Y la Salve Po también, ¿no? Son marchas que no se pueden perder, son obligadas en todo el repertorio de la agrupación. Hoy no ha podido venir un compañero tuyo, además compositor también de la marcha, Fran, ¿no? Sí, Fran. Bueno, él toca el trombón en Tres Caídas de Triana, lo que pasa es que tenía al niño enfermo y no ha podido venir, pero vamos, él es un crack. No ha habido ninguna banda en Sevilla que apostara por él, pero para eso están los amigos y los hermanos, ¿no? Para apostar por ella. Nosotros tenemos una marcha suya que se llama Salud y Clemencia, dedicada al Cristo de Padre Pío, y cuando vi que aquí había que dedicar algo, sabía que tenía que ser él. Entonces ya nos pusimos los dos y salió, pues bueno, esa cosa tan bonita que hemos estrenado hoy. Un verdadero éxito, 4 meses de trabajo con la banda juvenil. Es casi un año, porque el año pasado empezaron en octubre. Empezaron, pero claro, como era el primer año, empezaron a aprender teoría, lenguaje musical, un poquito de ritmo, un poquito de canto, después historia de la música profesional, para que los niños entiendan de dónde viene todo esto. Ellos se encuentran una banda hecha y no saben de dónde viene eso, ¿no? Le ponemos vídeo, ponemos un montón de audio, fotos, de todo, les llevamos instrumentos raros, ¿no? Cuando le estamos explicando, pues esto es la chirimía de que esto se toca en Granada, y le llevo una, para que la puedan tocar y lo vean en persona. Y luego ya en Navidad empezaron a partir de Navidad, que los Reyes, por suerte, les trajeron los instrumentos, empezaron a aprender a tocar técnica, y ya luego a partir de Semana Santa las marchas, ¿no? Ha habido el parón veraniego y ahora pues ya tienen sus marchitas, y cuando en octubre vengan todos los nuevos, que ya hay un montón de niños apuntados para empezar cursos, por los que vienen ahora ya tienen mucho, mucho ganado, ¿no? Con toda la banda montada prácticamente. Pues volviendo a la banda de los mayores, por los siglos de los siglos, muy eucarística, es una marcha muy bonita también, ¿eh? Por los siglos de los siglos es un trozo de mí, eso es una marcha que no es una marcha, eso es otra historia. Y claro, cuando se hacen las cosas con tanta sinceridad, pues fue estrenarla y prácticamente me la han pedido ya bandas de Granada, es que bandas de todos lados. Es una marcha muy atrevida porque lleva ritmo prácticamente de rock, ¿no? Pero con mucha delicadeza se puede meter dentro de los cofrades y hay que apostar, ¿no? Usamos el látigo, que es un instrumento que ya se ha usado antes. Sí. En la calle no, yo no lo he visto en la calle, pero escuaja mucho, ¿no? Ese contraste que quiero yo ahí en los contratiempos y tiene muchos detalles de mi vida que, claro, que lo han aceptado tanto los músicos de la banda como otras bandas que ya la tocan. Bueno, para los televidentes que ya han escuchado lo del látigo, no es que lleven un látigo, se llevan dos maderas, claro, que justamente, claro, al abrirse, como si fuese un caimán, pues cuando las cierran, hace el golpe como si fuera el toque final del aire con el látigo, ¿no? Son dos maderas que percuten al ala, es como prácticamente el sonido de las palmas, pero muchísimo más fuerte. Al ser tan agudo, se meten los armónicos por toda la banda y suena muchísimo. Pues querido Alejandro, director de la banda de la Agrupación Musical de la Sierra de la Juncal, muchas gracias por estar con nosotros y suerte y al éxito, porque el día 22 lo tendremos por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, pues seguimos esta mañana luminosa de este domingo, día 9 de septiembre, prácticamente a unas fechas del día 22 que se pondrá en marcha la procesión correspondiente a nuestro Padre Jesús de la Salud de aquí de San Pablo, y hablamos con su capataz de este año de estreno, que es Antonio Dorado. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues primero agradecerte un ratito con nosotros y después explicarnos un poco de dónde vienes tú, cómo estás capataz. Bueno, mi trayectoria, yo fui costalero de Paco Reguera durante un tiempo, después tuve la mala suerte de tener una lesión y Paco confió en mí para ir de auxiliar suyo, de contraguía en el Cristo de San Pablo y Abandono, el Cerro del Águila. He estado trabajando con él 25 años, fuera del paso, otros 3 debajo del paso con él, y también tuve la oportunidad de trabajar con él en la Virgen de... ¿De Patrocinio? No, de Protección. La Virgen de Rosario. De Rosario. Y bueno, también estuvimos allí unos años disfrutando bastante.
Y bueno, después estuve unos años también con Manolo Cide en la Hermandad del Sol. Estuve también de auxiliar de él, también pasé delante de, con él el martillo. Y también saqué con José Luis Vilche, sí. Nuestro Padre Jesús de la creencia de Padre Pío. Eso fue un año, pero bueno, la verdad que un año que se disfrutó bastante y me sí. llenó bastante. Vamos a entrar aquí en el Polígono San Pablo. Este Polígono San Pablo es muy especial. Yo creo que tú lo has podido llevar muchísimos pasos, lo habrás llevado cohilado. Pero lo que tú vas a vivir este año es increíble, porque estas calles parece que se estrechan y se hacen casi justas para que pase el paso, ¿no? El Cristo tiene una vocación tremenda aquí dentro del barrio, ¿no? Lo voy después, por la consideración que hay. Y después una cuadrilla de costeros realmente buena, ¿eh? Uh-huh. No, sí, bueno, la cuadrilla había que hacer unos pequeños cambios porque, lógicamente, aquí había unos capataces anteriormente, amigos míos, Andrés Maya, por ejemplo, que Andrés Maya es amigo mío, y bueno, la decisión de la Junta de Gobierno de cambiar de capataces también conlleva que los capataces tengan su gente, y muchos de los compañeros pues se marcharon. Entonces la cuadrilla había que hacer prácticamente otra cuadrilla nueva. El tema del recorrido, pues sí, es un recorrido interesante, vamos a decir. Porque lo que es aquí en el barrio, las calles, es verdad, se estrechan, la arboleda se une bastante, hay que trabajar un poco la calle. ¿Se hace muy sevillana este barrio? Bastante, bastante. Yo la sigo durante muchos años por la amistad que tengo con muchos miembros de Junta, ya que somos cofrades, nos conocemos todos en la calle. Y durante muchos años he seguido la cofradía en la calle. Y es verdad, tiene un recorrido bastante interesante, sobre todo lo que es aquí en el barrio. Ahora también, Antonio, la agrupación musical le va a dar mucha alegría, porque las agrupaciones musicales cada vez van perfeccionándose más, van haciéndose más armonía. Correcto. Y entonces hay llamada al capataz y, sí. y al costalero, ¿no? Las agrupaciones indudablemente tienen otro andar distinto a cualquier, por ejemplo, bandera, cornetas y tambores. Los misterios van magníficos, de verdad. Sí, es trabajarlo, es saberle coger el son al andar y a las mesías. Y yo pienso que, aparte de esta agrupación, empezó el año pasado, y creo que se ha adaptado muy bien o se ha acoplado muy bien al andar de la cofradía, de lo que quieren aquí. Nuestro trabajo este año, indudablemente, es mantener en parte lo que hay, pero con algunos matices, ¿no? Porque cada capataz tiene su propia forma de trabajar los pasos. Y indudablemente, creo que para un nazareno como es este, la imagen de un nazareno, le va muy bien una agrupación. Pues, querido Antonio Dorado, capataz del paso de nuestro Padre Jesús de la Salud del Polígono San Pablo, desearte toda la suerte del mundo, a ti, a tu cuadrilla, a tu contraguía, que son importantísimos, son una parte callada de la Sevilla, sí. Que está oculta. Debe de ser callada. Pero que sin ello nada sería posible, ni una salida, ni una entrada, ni llevar el paso derecho. Eso es complicadísimo, el mandar desde atrás y que la gente te escuche, sobre todo los fijadores, los pateros que ahí están, sí. Escuchando siempre. Juan Antonio, toda la suerte del mundo. Muchísimas ahí, gracias. Fíjate, Macarena ahí atrás, viene desde las aguas y gracias. Estrella Sublime. Todo solo a la vez. Muchísimas gracias. Sí, un saludo cordial. Gracias a ustedes. Buenas tardes.